Buenas, mi nombre es Raimundo Pérez Hernández y soy el director de la Fundación Ramón Areces, en nombre de cuyo patronato y dirección les doy la más afectuosa bienvenida. Una bienvenida muy especial a la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, a la que agradecemos su participación en este acto y que sabe que en la Fundación juega en casa. Otra bienvenida muy especial a Miguel Antoñanza Salvear, presidente del Club Español de Energía, Ángeles Santa María Martín, consejera delegada de Iberdrola España, y Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español y casi factotum de esta reunión. Y, por supuesto, una calurosa bienvenida a todos ustedes. Quisiera brevemente expresar la satisfacción de la Fundación Ramón Areces por acoger este evento, tanto por la calidad de los participantes como por la relevancia del tema. Un tema prioritario para la Fundación, transversal por definición y que nos ocupa en muchas de las áreas de trabajo de esta casa. Hay que subrayar la oportunidad de este momento para analizar los temas objeto de sostenibilidad medioambiental con reducción de emisiones a largo plazo, la disponibilidad de tecnologías y soluciones, las oportunidades y los retos asociados y las necesidades de marcos políticos alineados con una visión que apueste por la descarbonización de la economía europea. Precisamente el próximo 7 de noviembre tendrá lugar en esta casa un simposio organizado conjuntamente con el MIT sobre tecnologías sostenibles que cambiarán el mundo. En el simposio tendremos la oportunidad de conocer de primera mano por los principales investigadores del MIT las soluciones tecnológicas sostenibles desarrolladas por el profesor Ian Hunter, que es un galardonado inventor científico y emprendedor del MIT. Les invito cordialmente a que vengan si pueden. El interés de la Fundación por la transición ecológica no es nuevo. Repasando antecedentes, vi como ya a finales de los años 70 colaboramos con el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, don Antonio Luque, quien actualmente preside el Instituto de Energía Solar, en un proyecto pionero de investigación para el desarrollo de la primera central fotovoltaica de concentración y que dio lugar a la puesta en funcionamiento en 1980 del primer panel solar en España, denominado precisamente Ramón Areces. Este ha sido el primero de muchos otros proyectos de investigación en el campo de las energías limpias y renovables en los que la Fundación ha colaborado y sigue colaborando. Actualmente están vivos 4 proyectos de investigación en la última convocatoria de ayudas que hemos aprobado este año. Finalizando, como ven, es una larga historia ya y un apoyo decidido a la investigación en esta materia, que nos hace sentir hoy muy satisfechos. Y lo estamos doblemente por acoger esta reunión del Club Español de Energía. Siéntanse ustedes en casa y muchas gracias. Tiene la palabra Miguel Ángel Antoñanza. Muchas gracias, Raimundo, por tu introducción y muchas gracias por acogernos en tu estupenda casa, la Fundación Ramón Areces. Querida ministra para la Transición Ecológica, gracias por presidir la inauguración de esta jornada. Consejera delegada de Iberdrola, querida Ángeles, muchas gracias por el patrocinio de Iberdrola y, sobre todo, muchas gracias a ti por tu impulso personal a todas y cada una de las actividades del Club Español de la Energía. Hace un año, el 11 de septiembre, a la vuelta de verano, estábamos las mismas 3 personas en esta mesa. Nos había convocado un tema muy importante, la transición energética y el empleo. Gracias, Joaquín Nieto, por estar también de vuelta hoy aquí y participar en una de las mesas. Yo recuerdo 3 cosas importantes que se dijeron ahí. La primera, que por cada empleo que se destruye, en la vieja economía se crean 4 nuevos. La segunda, que el diálogo social, la complicidad y el consenso de todos son claves para alcanzar una transición justa. Se empezaba entonces a hablar de ese término. Y la tercera, que el ciudadano se está convirtiendo en la parte central del sistema y su comportamiento es crucial para lograr los objetivos de la transición energética. Y la ministra nos adelantaba sus planes para imprimir un sentido de urgencia a nuestro país en la lucha contra el cambio climático. Unos meses después, presentaba el Marco Estratégico de Energía y Clima, una propuesta para la modernización española y la creación de empleo. Con un PNIEC, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,
que sorprendía a propios y extraños por ser más ambicioso aún de lo que proponía la Unión Europea para 2030. Hoy, el tema que nos convoca es la apuesta climática y energética de la nueva Comisión Europea, de la que sabemos por boca de su presidenta que pretende ser más ambiciosa que la anterior, con lo cual puede que en nuestro país, en España, nos podamos encontrar con que esa aceleración, ese impulso de la ministra haya puesto a España en la senda adecuada para contribuir realmente a la nueva agenda europea. En el club también coincidimos plenamente con la visión de la nueva comisión de poner el foco en la sociedad como verdadera protagonista de las acciones a desarrollar. Y yo creo que esto tiene sentido, porque es el ciudadano el que verdaderamente tiene la capacidad de provocar ese cambio con sus decisiones personales de inversión y de gasto. Y este cambio no se producirá si el ciudadano y la sociedad no entienden la naturaleza y las implicaciones de la transición energética y las razones y justificación de los esfuerzos o los cambios que tenemos que realizar. Por eso, la prioridad en la acción de este club, del Club Español de la Energía, no es otro que acercar los temas de la energía a la sociedad. Muchas gracias. Tiene la palabra Ángeles Santa María, consejera delegada de Iberdrola España. Gracias, Miguel. Buenos días. Es para mí un placer abrir esta jornada sobre la apuesta climática y energética de la nueva Comisión Europea. Y permítame que, en nombre de todos, agradezca la presencia de la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa, y del representante de la Comisión Europea, Germán Esteban, y, por supuesto, la de todos vosotros por acudir a esta convocatoria. La jornada de hoy aborda una de las cuestiones más relevantes en estos momentos en el panorama energético y climático, como son las directrices y las grandes líneas que en esta materia está marcando la Comisión Europea. La Comisión, liderada por su presidenta, la señora von der Leyen, ha tomado el clima como bandera y como una de las grandes apuestas de la Unión Europea para esta legislatura. Y creo que detrás de esto hay tres fundamentales razones. La conciencia de lo necesario y de lo urgente de hacer frente al cambio climático, ante la creciente evidencia del impacto en nuestro modelo económico y en nuestra sociedad, al fin y al cabo. Solo como ejemplo, este junio del 2019 se ha convertido en el mes de junio más caluroso registrado, junto con otros muchos eventos. El apoyo social creciente en Europa a estas cuestiones. Según el Eurobarómetro, los europeos muestran una importante y creciente preocupación por el cambio climático y las políticas asociadas, y aún mayor en el caso de España. Y aprovechar las oportunidades que esto va a representar para nosotros, como son la reducción de dependencia energética de terceros países, el crecimiento económico y la mejora de la calidad del aire. La presidenta, en su discurso, anunció que en los primeros 100 días presentaría lo que han llamado el European Green Deal, incluyendo un número importante de medidas, entre las cuales están alcanzar el compromiso de neutralidad climática para el 2050, adoptar un plan a 2030 para intentar alcanzar una reducción de emisiones del 55%, crear un fondo de transición justa, importante, para ayudar a las industrias que puedan ser afectadas negativamente por los objetivos climáticos, establecer ambiciosas políticas en materia de calidad del aire y del agua, químicos peligrosos, pesticidas, etc. Preparar un plan de acción en economía circular, reducir la huella de carbono para el sector del transporte, también muy relevante, y, por último, definir políticas fiscales relacionadas con el clima, incluyendo el análisis de un potencial impuesto fronterizo de carbono y una revisión de la directiva de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Y yo creo que estas medidas y compromisos, desde luego, van en la buena dirección, pero me gustaría concretar algo más. Y creo que dentro de esos grandes ejes de actuación sería fundamental acelerar las actuaciones enfocadas a establecer el objetivo de emisiones netas nulas para el 2050 y el incremento para el 2030. Promover medidas de financiación climática, sin las cuales no se van a hacer realidad todas estas políticas, con papel fundamental del Banco Europeo de Inversiones. Desarrollar e implementar una estrategia industrial que permita aprovechar todas las oportunidades asociadas a la descarbonización de la economía. E implementar una reforma fiscal realmente ambiental y a escala europea, dando señales económicas eficientes a productores y a consumidores. Todas estas cuestiones son esenciales para Europa, pero también para España, que está finalizando el proceso de elaboración de su Plan Integrado de Energía y Clima y desarrollando la Estrategia de Descarbonización al 2050.
Estamos hablando de cambio climático, de calidad del aire, de la competitividad de nuestra economía, de crecimiento, de nuestra dependencia energética, temas que condicionan nuestra vida y la de nuestros hijos y las generaciones futuras. Por eso es imprescindible que exista debate en la sociedad, tal y como se va a hacer en esta mesa redonda, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva académica, empresarial, desde las administraciones públicas, desde la sociedad civil. Y el debate y el diálogo son necesarios y son un primer paso, pero necesitamos acción, como dicen muchas voces. Necesitamos acción urgente. En ocasiones escucho cómo muchos agentes y en muchos sectores se defiende que estas acciones deben acometerse con prudencia. Y mi prudencia me acaba sonando un poco a lentitud. No les quito razón, las batallas hay que ganarlas con prudencia, pero nunca se ha ganado ninguna si no se hace con audacia, con voluntad, con decisión, porque los cambios que vamos a tener que acometer son profundos, son transversales y necesitan el compromiso de todos como ciudadanos y de todos los sectores. Para terminar, solo agradecer a Enerclub, a Miguel, a Arcadio, a la Fundación Areces por acogernos en estas instalaciones y a todos los ponentes por su colaboración y, por supuesto, a la ministra, que hoy nos honra con su presencia aquí. Muchas gracias a todos y disfruten del día. Tiene la palabra la ministra para la Transición Ecológica. Raimundo, Miguel, Ángeles, Fundación Ramón Areces, Enerclub, Iberdrola. Muchas gracias por la invitación a estar con vosotros esta mañana. En una segunda edición, según he entendido bien de los comentarios de Miguel, siempre con buena memoria, de algo que cada vez más estará presente en nuestro debate público. ¿De qué modo somos capaces de abordar una discusión, una aproximación cada vez más sofisticada, mejor fundamentada, sobre los grandes temas que abre el proceso de transformación de nuestro modelo económico, de nuestro entender del bienestar social, a la correcta integración de la variable climática, algo que no escapa a nadie, que ofrece oportunidades, pero que debemos materializar y pensar por nosotros mismos. Es verdad que la emergencia climática plantea escenarios sin precedentes. Hay que ser audaz, no solo prudente, hay que pisar terreno firme, hay que entender cuáles son los grandes vectores de cambio que nos permiten facilitar una transformación en todos los niveles, política, social y económica, en la que el componente ambiental, la realidad física, se transforma en el componente limitante, orientador de nuestro proceso. Y la variable temporal en la determinación de objetivos de resultado de medio y largo plazo para poder medir, para poder comparar, para poder valorar las distintas combinaciones, las distintas propuestas que se ponen encima de la mesa. Porque es verdad, mantener el statu quo no es una opción. Pero no es que no sea una opción mantener el statu quo, es que tampoco lo es dejarnos llevar por la inercia o por las pequeñas mejoras incrementales que sin lugar a dudas se producirían. Tenemos que trabajar desde nuestra responsabilidad al servicio de una agenda climática que se ha convertido en un imperativo. Evitar mayor problema, facilitar las tareas que tenemos que poner en práctica, impidiendo la entrada de nuevas barreras o nuevos costes sobre lo que ya de por sí estamos llamados a transformar. Y en ese contexto, nuestra responsabilidad es trabajar conjuntamente con la sociedad para poder hacerlo rápidamente. Sabemos que el crecimiento de la economía española, si modelizamos la situación que se podría dar en escenarios de incremento de las temperaturas de alrededor de 2 grados centígrados, podría perder hasta un 6% del PIB en el año actual, en el año 2100. Por tanto, pérdida importantísima en términos de productividad laboral, en términos de pérdida de calidad de nuestros recursos naturales, con impactos negativos en la desigualdad entre regiones y entre personas, afectando a sectores clave para nuestra economía, como son la agricultura y la industria, pero también servicios como el turismo o calidad de nuestros recursos naturales en el conjunto del territorio. Hace unos días, Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, advertía
de manera cada vez más contundente, viene haciéndolo, que las empresas y las industrias que no se muevan hacia la neutralidad climática serán castigadas por inversores y asumirán riesgos de quiebra. Una frase contundente que es acompañada por la estimación del Banco de Inglaterra en su análisis de la incidencia en el conjunto de la economía, que estima que hasta 20 trillones de dólares americanos podrían desaparecer del conjunto de las perspectivas en materia de crecimiento global si la emergencia climática no se aborda de manera efectiva. Carney apunta también a que la transición a emisiones netas de carbono cambiará el valor de los activos de las empresas cotizadas y del modo en el que entendemos la inversión pública y los presupuestos, aumentando el riesgo de choques para el sistema financiero y advirtiendo de que cuanto más se retrase la acción, más peligroso, más dramático, menos controlable y, por tanto, mayor riesgo de colapso. Digo, no es una novedad. Hace años que viene indicando que esto puede ser así, pero lo que sí ocurre es que cada vez lo hace con mayor contundencia, con mayor información, con mayor alarma y preocupación. Es importante, por ello, poner el foco, como ha subrayado Miguel en su primera intervención, en la sociedad. No se trata de un problema que podamos reducir estrictamente a un debate entre ingenieros, es un debate social. Es un debate social cuya solución, cuyo enfrentamiento exige hacer uso de técnicas, de métodos de trabajo que conocemos bien. Diálogo social, diálogo institucional, que nos permitan encontrar los mejores consensos sin descuidar esa obligación de resultado de la que nos hemos dotado. Por ello, el que desde las instituciones públicas, desde los gobiernos, pongamos a las personas en el centro de la acción política, seamos conscientes de la trascendencia que tiene hablar de transición justa en procesos de cambio acelerados es fundamental. Debe ser parte integral de la acción climática. Sabemos que la lucha contra el cambio climático gestionada con anticipación es menos complicada y nos permite identificar oportunidades. Sabemos que esperar al último minuto nos deja escasísimo margen de maniobra. El debate sobre la supuesta incompatibilidad entre economía y medio ambiente terminó hace años, pero la manera en la que conciliamos los distintos puntos complicados de conflicto puntual es importante. Enfrentarnos a este desafío, identificar los beneficios, construir sobre esos beneficios es clave. De hecho, la New Climate Economy, el informe que presenta en el año 2018, se quiere centrar precisamente en esto, en los elementos de oportunidad que ofrecen mejoras, ganancias económicas directas de más de 26 trillones de dólares americanos de aquí a 2030 a nivel mundial si se ponen en marcha acciones drásticas, ambiciosas, en materia de cambio climático, en acción climática. Hablamos, por tanto, de beneficios, de oportunidades. Datos positivos que coinciden con esa señal que nos recordaba también en su primera intervención, enviaba la OIT el año pasado para España. Es posible crear nuevos empleos a nivel global, es posible crear nuevos empleos a nivel nacional y debemos precisamente concentrarnos en esto. Una de las de los elementos en la agenda de atención, de preocupación de la sociedad española que se destaca con mayor profusión por razones obvias. Por esto es fundamental no perder de vista la visión a largo plazo, dónde queremos estar, cuáles son las condiciones de contorno en las que nos debemos mover para poder conseguir ese objetivo de neutralidad climática a mediados de siglo sin descuidar ninguna de las oportunidades, ninguno de los nichos que tenemos delante. Y en esa tarea, en esa obligación de anticipar, mostrar el firme compromiso con la descarbonización, de orientar, de facilitar la transformación de nuestra economía, de nuestra industria, el modo en el que entendemos el bienestar social haciendo frente a la emergencia climática, la Comisión Europea ha sido contundente y firme. Creo que es la primera vez que un candidato a presidir la Comisión enfatiza, como lo ha hecho la señora van der Leyen, que esta va a ser la característica que esté en el frontispicio de la acción del conjunto de la Comisión en este nuevo mandato. Apuesta por la puesta en marcha de políticas, medidas, esquemas de gobernanza, herramientas financieras, introducción en el conjunto de las políticas sectoriales claras, ganando coherencia, congruencia en el conjunto de la acción
de la Unión Europea para facilitar la modernización, la inclusión social, la actualización de nuestros patrones económicos. La Unión desarrolla su política de lucha contra el cambio climático desde hace años, pero ahora la actualiza, le da prioridad. Permite la visibilidad que hasta ahora no había ganado con suficiente claridad en el conjunto de la opinión pública europea. Se integra como elemento transversal en el conjunto de las políticas sectoriales en una combinación poderosa y única de herramientas legislativas y financieras, con un Banco del Clima en el Banco Europeo de Inversiones, con un programa de innovación, investigación, desarrollo muy centrado en qué supone las oportunidades en el conjunto de la transformación de nuestra economía, incluidas innovaciones sociales, o bien de qué modo construimos nuestras infraestructuras, nuestra industria, nuestra competitividad, pero también nuestro valor como potencia en el conjunto de las relaciones internacionales y, por tanto, agenda exterior en torno a la acción climática. A largo plazo, el compromiso es claro. El pasado mes de junio, el Consejo Europeo logró que una gran mayoría de Estados miembros, 24, apoyáramos el objetivo de neutralidad climática en 2050. Hubo algunos que ofrecieron resistencia, pero hubo un compromiso firme. De aquí a diciembre, esto debe ser un hecho. El Consejo de diciembre está llamado a adoptar este compromiso para todos. Este marco se ve reforzado con las cartas de misión que ha enviado al conjunto de los candidatos a comisario y con el establecimiento de una vicepresidencia ejecutiva sobre el European Green Deal, liderada por quien era candidato a presidir la comisión y quizá uno de los hombres fuertes de la escena europea desde hace años, Frans Timmermans. Se establece una agenda de sostenibilidad y clima muy potente que va a reforzar todavía más el marco actual de lucha contra el cambio climático y de penetración, de integración en el diálogo social, en las oportunidades de inversión de este asunto, logrando que la Unión Europea llegue a ser el primer continente neutro en emisiones, tal y como señala ella misma. De esta manera, von der Leyen busca responder a los votantes y a la opinión pública europea, en particular a los más jóvenes, a los actuales y a los futuros, que están siendo extraordinariamente claros en las calles. Entienden el problema, no quieren hipotecas. A partir de ahí, el declinar de cuáles son las acciones que nos permitan evitar una hipoteca no gestionable nos corresponde a nosotros, adultos, si no queremos fracasar, si no queremos defraudar las expectativas puestas en la generación que está hoy al frente de las decisiones públicas y privadas. Esto es capital. Los jóvenes han llegado a todos los centros de decisión. De esta manera, la apuesta de la próxima comisión resulta fundamental. Quiere priorizar una consagración del objetivo de neutralidad climática en 2050 en una ley que pretende sacar adelante los primeros 100 días de su mandato. Tarea complicada, sin duda, pero sumamente interesante, retadora, audaz, como decía Ángeles. Incluye entre sus propuestas algunos elementos que se han citado ya. Ampliación del actual sistema europeo de comercio de derechos de emisión, incrementando su ambición para incluir sectores como el marítimo. No olvidemos que las nuevas tecnologías, la capacidad de seguimiento satelital nos permite pensar las cosas de una manera diferente. Lo que hasta ahora había que hacer con barcos patrulla para controlar de qué hablamos o en los puertos de entrada, ahora nos permite hacer un seguimiento prácticamente en directo, con total transparencia sobre lo que se hace, pero también con obligaciones de información y reporte sobre lo que se consume y la incidencia que eso tiene en el conjunto de las emisiones globales. La introducción de una tasa en frontera al carbono, vinculando así la agenda climática con la comercial y la frontera común, la frontera exterior, respetando las reglas de la Organización Mundial del Comercio, es una de las medidas que más ha llamado la atención. Y quiero recordar el pronunciamiento hecho por una empresa global como ArcelorMittal, indicando que será el primer paso para lograr un acero más verde en el conjunto del planeta. Ciertamente, esto es discutible, es complicado, no sabemos de qué tiempo hablamos, pero también sabemos que la presencia, el potencial, el interés del mercado europeo puede ser utilizado de una manera mucho más clara como vector de transformación en el conjunto de la industria mundial. Una apuesta también en materia de transición justa. Creo que los europeos no entenderíamos el que se ponga en marcha un proceso de transformación tan profundo de nuestra economía en tan poco tiempo, olvidándonos de algo tan básico
como los ciudadanos, como los trabajadores, como los colectivos más vulnerables y, por tanto, más susceptibles de ser afectados por esa transformación, quedando al margen de las habilidades, de las necesidades profesionales que puede exigir esa nueva oportunidad de empleo, pero que tienen poco que ver con las tradicionales. Por ello, el que se apueste por la puesta en marcha de este tipo de medidas es fundamental. Una apuesta por la modernización de la economía y la industria, que debe incluir la promoción de una economía circular, pero debe centrarse en las necesidades específicas del mercado laboral, intentando identificar de qué modo los fondos estructurales, el Fondo Social Europeo, los fondos de cohesión, ayudan a las regiones que se ven afectadas por estos procesos de cambio de manera particular, pero también ayudan a incluir esa reflexión, a hacer realidad esa reflexión de un mayor equilibrio entre zonas rurales y zonas urbanas. Tiene poco sentido que casos como el de nuestro país sean una realidad frecuente en otros países, media España, dejando pueblos y ciudades de tamaño intermedio para acudir a grandes ciudades en las que no pueden pagar el alquiler. Por tanto, trabajar en la transición justa de los trabajadores, pero también en un modelo mucho más equilibrado de ocupación del espacio y de calidad de vida de los ciudadanos es fundamental. Junto a esto, un plan de inversiones en una Europa sostenible, que en gran medida trabajará sobre la base del marco financiero plurianual, del marco de las perspectivas financieras para el próximo periodo, pero también del Banco Europeo de Inversiones, que pasará a transformarse en el gran banco del clima de Europa. Ayer, el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones señalaba que esto no puede ser así si no se introducen cambios profundos en los criterios en los que se basan las decisiones del propio equipo del banco. Por tanto, movilizando recursos públicos y privados, actuando de modo que la señal pública nos permita apalancar fondos en inversiones, situando las finanzas sostenibles en el centro de las decisiones de inversión, las decisiones financieras con arreglo a una taxonomía común que ponga en valor criterios de valor y desvalor, que sepamos interpretar todos correctamente y del mismo modo. O la revisión al alza de la ambición europea en materia de clima en el corto plazo, apostando por incrementar el objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea 2030 desde el 40% actual hasta el 55%. Algo que, por cierto, viene a ser obligado desde el momento mismo en que firmamos el Acuerdo de París. En definitiva, el mensaje que llega de Europa es claro. La transición ecológica es un proceso que acaba de empezar, pero no puede ser contemplado, no puede ser considerado simplemente como un inicio en el que ni sepamos, ni entendamos, ni aceptemos dónde está el final del camino. El final es un objetivo de plena transformación que nos lleve a la neutralidad climática con plena inclusión social en el año 2050. Debates importantes que impactan también en el debate de nuestro país y que deben formar parte de lo que cada uno, desde su perspectiva, permita identificar como mejores opciones en el tiempo presente y en el tiempo por venir. Muchas gracias.